Y curiosos, pues ahora me lancé a Berlín para poderles platicar acerca de los nuevos Xiaomi 14T y 14T Pro, que es el que tengo ahorita aquí en mis manos. Vamos a hacer un repaso rapidísimo de sus características generales, de su precio, disponibilidad y de todo lo que tienen que saber de estos teléfonos gama alta de Xiaomi que estarán llegando muy, muy pronto a México. Y hago la aclaración, esto nada más es un primer vistazo porque la reseña a profundidad, por ejemplo, del 14T Pro, ya la pueden encontrar también en el canal para que vean que vale la pena estar suscrito por acá, para así no perderse nada de lo que sucede en el mundo de la tecnología. Miren, aquí los tienen juntos, 14T Pro y 14T. Si se dan cuenta, pues una de las principales diferencias es que en el 14T tenemos acabados completamente planos en la parte trasera, mientras que en el 14T Pro tenemos pues un acabado con pues tecnología similar, diseño similar, pero con bordes más curvos. Me llama la atención que pues Xiaomi se une a esta tendencia de acabados tipo titanio. Hay que hacer la aclaración, estos teléfonos no son de titanio. Sin embargo, la intención de la marca fue darle justamente esta pues tonalidad, este tipo de terminados que Apple ha puesto como tendencia en sus últimos lanzamientos. Pero quiero que vean cómo ambos teléfonos, sin importar cuál es el hermano mayor y cuál es el hermano menor, tienen en común un módulo de cuatro circulitos en la parte de atrás, en donde en realidad tres son lentes. Pero lo más interesante de ello es que están hechos en colaboración con Leica, la empresa alemana experta en fotografía, porque justamente, y de hecho si se dan cuenta, en la presentación tenemos pues un concepto como de galería de imágenes, porque justamente todo lo que tiene que ver con fotografía es uno de los puntos fuertes de esta generación. Y miren, en la versión 14T también tenemos colores un poquito más vivos, me parece que no se alcanza a notar bien en el video, pero este es un color verde que se ve bastante lindo y además con cubierta de cuero vegano para que haya opciones ahí dependiendo de cuál sea el estilo de pues acabado o de diseño de celular que más te guste. Y algo que creo que vale la pena mencionar de ambos teléfonos es que son IP68, con lo cual no solamente soportan salpicaduras, sino que también se podrían llegar a sumergir en un accidente. Una característica que comparten ambas versiones de los teléfonos es la pantalla, ya que tienen el mismo tamaño, 6.67 pulgadas, y el display es AMOLED. Si a esto sumamos que son Dolby Vision, HDR10, que tiene frecuencia de actualización de 144 Hz y que el brillo máximo es de hasta 4000 nits, pues entonces nos da como resultado una pantalla bastante completa para todo lo que tiene que ver con reproducción de contenido multimedia. Entonces, en ese aspecto, vaya que ambos teléfonos destacan como teléfonos de gama alta. Respecto a la batería, sí vamos a notar una diferencia entre la versión Pro y la versión normal, y es que aunque ambos teléfonos cuentan con una capacidad de 5000 mAh, en realidad el que tiene la mayor carga de batería es la versión Pro, ya que cuenta con una capacidad de 120 watts, que supuestamente, según la marca, puede llegar a cargar de 0 a 100% en apenas 19 minutos. Esto es algo que estaré comprobando en las pruebas finales para que ustedes puedan ver si realmente se tarda esa cantidad de tiempo o no. Por otro lado, en su versión normal, esta carga rápida es de 67 watts, así que nos estaría tomando pues poco más del doble para poder conseguir el 100%. Y otra cosa que no me gustaría pasar por alto es que también se ha mejorado la carga rápida a través de pues transmisión inalámbrica, que ahora es de 50 watts. Entonces, incluso si utilizas una base de carga, pues obviamente con la capacidad indicada, podría llegarte a cargar bastante rápido. Y miren, voy a aprovechar que también estoy sosteniendo el teléfono de esta manera para que puedan pues ahí notar una de las pues ventajas y desventajas que siempre les he dicho de este tipo de acabados. Por ejemplo, en la versión de cuero vegano,
El teléfono siempre se ve limpio, se ve súper bonito. Y en esta versión, si bien es bastante estética, tenemos el riesgo de que se noten fácilmente las huellas dactilares. Si se dan cuenta, ahí dependiendo de cómo le dé la luz, ya empieza a dar este efecto de sucio. Pero bueno, pues cuestión de, número uno, o traerlo con la funda que viene en la caja, que es justamente esta que tengo por aquí, o bien de plano utilizarlo sin la funda. Pero bueno, ahí nada más para que chequen todos los puntos positivos y negativos de cada versión. Respecto a poder de procesamiento, performance y todas este tipo de cosas, quiero que noten dos, pues algunos detalles que me parecen importante destacar. Por ejemplo, en cuestión de almacenamiento tenemos versiones que van desde los 256 GB hasta el tera de almacenamiento, pero voy a utilizar ahorita la versión Pro para mostrarles algo que me parece súper interesante, y es que a diferencia de cuando las marcas te dicen tiene tanto de almacenamiento, pero de ahí se resta lo que pese el sistema operativo, aquí es independiente. Tenemos los 32 GB que ya vienen ocupados de fábrica con todo el sistema operativo precargado, y de manera completamente libre nos dejan el terabyte, lo cual también aplica para las versiones de menos almacenamiento. Esto yo creo que es algo que tendrían que estar implementando todas las marcas, que no te resten del almacenamiento interno lo que ocupa el sistema como tal operativo. Y bueno, también tenemos 12 GB en RAM, quise decir, con 6 GB en ampliación. Y en cuestión de procesador también tenemos otra diferencia. Mientras que en la versión que T14 normal tenemos el MediaTek Dimensity 8300 Ultra, en la versión Pro tenemos el Dimensity 9300 Plus. Ambos son procesadores que se han destinado y se han fabricado para correr en teléfonos de gama alta, 4 nanómetros, para poder tener un muy buen desempeño con gráficos, con multitareas, etc. Sin embargo, evidentemente el 9300 Plus ha demostrado en pruebas, en benchmark, tener un mejor desempeño. Así que bueno, esta será también una de las razones por las que podrías decidirte ir por la versión Pro o la versión normal. Ahora vamos a platicar de la parte fotográfica, en cuyo caso ambos teléfonos comparten prácticamente las mismas características. Un lente principal de 50 megapíxeles, un telefoto de 50 megapíxeles y también un ultra wide angle de 12 megapíxeles, con la única diferencia de que la versión 14 normal cuenta con un sensor Sony, mientras que la versión Pro cuenta con un sensor de imagen Light Fusion 900. Que en teoría nos estaría dando mejores resultados para fotografías nocturnas. Entonces, las características principales de esta nueva generación tienen que ver con todo lo de fotografía nocturna, por ejemplo, y que la verdad, ahorita que ya empecé a probar los teléfonos, de verdad les puedo decir que sí se nota una gran, gran diferencia respecto a las primeras generaciones que, pues, de esta familia de Xiaomi que habían estado sacando, en donde también se le trataba de dar mucho peso a la parte fotográfica, pero el procesamiento de color como que nomás no me terminaba de convencer. Y ahora, con toda esta colaboración que tienen con Leica para la parte de los lentes y el procesamiento de imagen a través de software, sí se nota una gran diferencia. Y en este sentido quiero que vean más o menos cómo es que Xiaomi está mejorando la cámara de sus teléfonos. La interfaz es muchísimo más completa, incluso aquí en la parte de arriba, aquí se alcanza a notar cómo puedes cambiar entre los dos estilos de Leica, en donde uno le da un acabado muchísimo más natural y otro más vibrante a las fotografías. En la parte de aquí en el centro tenemos todas las distintas perspectivas para tomar fotografías. Por ejemplo, ahí el ultra wide angle, también tenemos el 1x que equivale a un lente de 23 milímetros. Luego de ahí nos vamos a un 2x, 2.6x y 5x. Incluso podremos llegar a hacer un zoom de hasta 30x, nada más que esto ya es de forma completamente digital. No es un teléfono que vaya a destacar principalmente por el tema de
de zoom, pero bueno, ahí se pueden dar cuenta cómo otra de las ventajas de este teléfono es que cuenta con estabilización óptica. Entonces, como les digo, si bien el zoom no es la razón por la que el teléfono destaca en el apartado de cámara, pues ayuda a estabilizar un poquito cuando tomas fotografías desde muy lejos o bien en condiciones de poca iluminación. También tenemos el modo video, el modo pro, en donde podemos hacer muchos ajustes más avanzados en todo lo que tiene que ver con exposición, diafragma, enfoque, etcétera. Y por ejemplo, además del modo de película, tenemos el modo retrato, que por supuesto creo que es de lo que más tengo ganas de probar, porque además nos va a dar una perspectiva diferente de 75 milímetros, 60, 35 y 23 milímetros para que podamos jugar. Quien le sabe a esta onda de la fotografía sabe que esto hace mucha diferencia al momento de tomar un retrato. Entonces ahí están los modos extras. Y en cuanto a cámara frontal para selfies, pues entonces vamos a tener fotografías de 32 megapíxeles. Pero todos estos resultados con más detalle lo van a poder ver en el video blog que estoy preparando para ustedes desde Berlín, en donde les platico acerca de la velocidad de carga rápida, del tema de performance, ahora que estos días pues lo estoy utilizando como mi teléfono principal, y por supuesto para que puedan ver todos los resultados de fotografías en condiciones de poca iluminación, video y otros aspectos que voy a estar evaluando del celular. Este fue apenas el primer vistazo a los nuevos Xiaomi 14T y 14T Pro de la marca. Si quieren estar muchísimo más informados acerca de cuáles son las capacidades de este celular, vayan a ver el resto de los videos que tengo en el canal y también los videoclips que subo a mis redes sociales, pues ahí con pruebas cortitas que voy haciendo, que si de carga rápida y otros aspectos súper importantes al momento de tomar una decisión de compra. Yo soy Charlie P y los invito a que estén suscritos desde ya para que no se pierdan ninguno de los videos que subo con pruebas y tutoriales de los gadgets que van saliendo al mercado. Nos vemos mañana con video nuevo.